Para nosotros es muy importante haber podido presentar el informe de avance de la veeduría. Teníamos algo más de un año y medio de no hacerla presencialmente. Y pues lo más importante es primero que es un informe técnico realmente, porque la veeduría es muy técnica, pero también es un informe en donde hicimos los planteamientos con respecto a cuáles son los principales temas y retos en los que tenemos que concentrarnos nosotros como barranqueños y lo que impacta realmente para la región del Magdalena Medio. Entonces, pues nos queda claro en el informe que las obras se van desarrollando dentro del tiempo. Hemos tenido un avance positivo en lo que es el desarrollo de las obras, pero pues ya está clarísimo que nos quedan unos retos que podemos enumerarlos fácilmente. Es uno, la terminación de la vía Yuma; dos, que quede incluido en lo nuevo que viene para la concesión, en la adición de recursos que se está planteando al gobierno nacional, que quede incluido el tramo La Virgen-El Retén en doble calzada, y tercero, pues que también se pueda dentro de los primeros meses del año 2020-22 dar la licitación del sector 2 de la Ruta del Sol, que son fundamentales para que pues todo el engranaje vial de Barranca Bermeja pueda darse ya de manera satisfactoria.